Sí, soy nervioso. Eso es cierto. Soy nervioso, terriblemente nervioso. Eso lo admito. Pero no loco. Loco, no. Y lo voy a probar. Van a ver ustedes, por mi relato, que no es el relato de un loco, todo lo contrario. Quieren saber por qué lo maté al viejo. Sí, nervios, muy nervioso. Yo no tenía nada contra él. Era un buen hombre, yo trabajaba para él, pero no loco. Vivía en su propia casa. Siempre lo respeté. Era un buen hombre. Yo lo quería al viejo. Yo lo quería, pero su ojo, celeste, cubierto por una película córnea. Era horroroso ese ojo. Pero no tenía nada contra él. Era un buen hombre. Yo lo quería al viejo. Ustedes no saben lo que es no poder dormir por las noches, porque ese ojo falsamente ciego del viejo era un ojo que lo veía todo. A mí me transformaba en cosa. Me transformaba en cosa. No me dejaba dormir, no me dejaba descansar. No podía descansar por las noches. Ese ojo de buitre. Por supuesto, nada contra el viejo. El viejo nunca supo que a mí me pasaban estas cosas. Sí, nervios, muy nervioso. Si yo hubiera permitido que el viejo sospechara de mí, ahí sí tendrían ustedes una razón para decir, este hombre está loco. Pero no. Nunca lo traté mejor al viejo, con más afecto, con más cariño, cumplía todas sus órdenes al pie de la letra, que una semana antes de matarlo. Acá les estoy demostrando mi lucidez, mi enorme lucidez. Todas las noches me despertaba siempre a las 12 y me iba caminando sigiloso hasta el cuarto del viejo y abría su puerta. ¡Oh, con qué lentitud! Ustedes reirían si me hubiesen visto. Tardaba fácil una hora y media en abrir la puerta. Cada vez estaba más nervioso. Llevaba una linterna sorda, cada vez más nervioso, completamente cerrada. Recién, luego de esa hora y media de abrir la puerta, recién ahí abría apenas una rendija. Tardaba otra media hora más en abrir la rendija y dejar pasar un solo y único rayo de luz. 7 noches hice lo mismo. Sí, nervioso, muy nervioso. Siempre el viejo estaba dormido y yo no podía hacer nada, pero no loco, porque nunca tuve nada contra el viejo. Era contra su maldito ojo. Pero la octava noche cambiaron mucho las cosas. Abrí la puerta como siempre, con miles de precauciones. Yo llevaba ya una media hora en esta tarea de abrir la puerta cuando me percaté de que el viejo por primera vez se había despertado. ¿Quién es? ¿Quién es? Se incorporó en la cama. Yo sabía todo lo que el viejo estaba pensando. Intentos por tranquilizarse. No, nadie está abriendo mi puerta. Yo me lo imagino todo. Y abrí mi linterna sorda, como siempre, un único rayo de luz. Y esta vez, ustedes no podrían creerlo, la casualidad, la buena suerte, justo iluminé el ojo falsamente ciego, ese ojo de buitre del viejo, celeste, celeste, azulado, celeste, azul. Ah, y para colmo de ira, empecé a oír. Era su corazón.
cada vez latía más rápido. Era su corazón. Se iban a despertar los vecinos oyendo ese maldito corazón. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí mi ira se desató finalmente. Abrí completamente la luz de la linterna y me abalancé dando un alarido sobre el viejo. Lo tiré al piso y lo tapé con el colchón. Yo lo quería al viejo, yo lo quería. Finalmente, tuc, 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 se detuvo. ¡Ah, qué liberación! ¡Qué liberación! Me libré del ojo de buitre, del ojo azulado, celeste, celeste, azulado. Le corté la cabeza en una bañadera para que no queden manchas de sangre. Procedí con total astucia, con total lucidez. Esto niega definitivamente la posibilidad de que yo esté loco. Nada contra el viejo. Le corté la cabeza, los dos brazos, las dos piernas. Hice todo un paquete, levanté tres tablas del piso, del propio cuarto del viejo, y ahí lo puse y tapé todo de nuevo, dejé todo perfecto, impecable. Nervioso, sí, pero lúcido, cuerdo. Media hora después de haber finalizado mi trabajo, tuc, 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 golpean a la puerta. ¿Quién será ahora el que viene a esta morada a fastidiar? Eran tres policías, celeste, celeste, azulado. Te disculpe, señor, hubo una denuncia, se oyó un alarido, un grito. Veníamos a ver si está todo en el... Pasen, pasen, señores policías. Lo hice pasar, celeste. Les dije que el viejo se había ausentado. Pero revisen acá, he sido yo mismo el que he gritado en una pesadilla. Revisen, por favor, los caudales. Está todo intacto, miren. Acá no falta nada. Tomen asiento, por favor, Les traje café. Empezamos a charlar. Bueno, yo estaba exultante. Y los policías hablaban animadamente todo el tiempo. Ya estaban sentaditos ahí en sus sillas. Charlaban de trivialidades. Celeste, celeste. Pero de repente empecé a sentir como un zumbido. Tum, tum, a su lado, celeste. Me empezó a doler la cabeza. A veces me duele la cabeza. Tum, 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 tum. Y oigo zumbidos. Tum, 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 tum. Enseguida me di cuenta que no era yo. Tum, tum. Venía de afuera. Tum. Yo estaba exactamente sentado tum, tum, arriba de las tablas, tum, tum, debajo de las cuales estaba el viejo. Tum, tum. Bueno. Tum, tum. Están conformes ustedes. Empecé a zapatear, tum, tum, para callar el corazón, tum, 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 cada vez más fuerte. ¿Por qué no se iban estos tipos? ¿Por qué no se iban de una vez? Y seguían ahí charlando amenamente. Entonces, por fin comprendí que sabían todo. Claro, el corazón me había delatado, el corazón del viejo. Estos miserables de los policías oían perfectamente el corazón del viejo. ¿Cómo no lo iban a oír si era aterrador? Tum, 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 tum. Cualquiera lo escucharía. Eran de sádicos y de cínicos. Simulaban todo el tiempo, me daban soga para que yo me ahorcase mejor. Entonces yo les dije, me puse de pie y les dije, está bien, de acuerdo, lo admito. Sí, admito lo que querían que admitiese, todo lo que ustedes quieran lo digo, está bien, no hay problema, levanten las tablas. Aunque ya lo saben, levanten las tablas aquí donde está su maldito corazón. El corazón del actor, Edgar Allan Poe.